vamos a hablar de la clonación para recuperar especies en peligro y por qué no es útil con las especies extintas. Hace unos años, a principios del 2000, la noticia de que habían restos completos de un mamut y que se planeaba clonar hizo muy feliz a la población en general, pero los científicos estábamos muy dubitativos. Hace un par de años, la noticia de que el bisón de patas negras había sido clonado gracias a un cadáver de hace 30 años hizo que la comunidad científica estuviera feliz, pero la población general tuviera sus dudas. Te preguntarás por qué. Bueno, eso es debido a que mucha gente no entiende qué es o para qué debe usarse la clonación. Hay que entender que clonar es básicamente copiar exactamente a un organismo basado en otro. Es decir, copias idénticas, por eso clon. O sea, los clones de Star Wars. No creo que haya mucho problema ahí. Pero muy poca gente entiende realmente su objetivo. Cuando la ciencia moderna, es decir, en este caso la biotecnología, comienzan con este proceso, con estas técnicas para la clonación, lo hacen con fines muy específicos. Tener el mismo tipo de individuos para realizar estudios, como lo vimos en el tema de la experimentación en animales, por ejemplo, cultivos celulares, cultivos de órganos, etcétera, sus aplicaciones posibles para la medicina molecular, que también los vamos a ver más adelante, y también un aspecto ecológico, la recuperación de especies amenazadas en extinción o extintas recientemente. El caso del bisón de patas negras es muy especial porque realmente este organismo es un ejemplo histórico de muchas cosas buenas. Por ejemplo, su dieta es principalmente basada en perros de las praderas, famoso perrito de las praderas. Literalmente el 90% de su dieta eran, o mejor dicho, son perritos de las praderas. ¿Qué ocurre? Gracias a la necesidad agrícola, veganos, no quito el dedo del renglón, agrícola, por exterminar al perro de las praderas que se alimenta principalmente de tubérculos y de varias plantas, lo que viene ocurriendo es que disminuyó el número de los bisones, ya que al alimentarse exclusivamente de ellos, recibían una gran cantidad de veneno en su organismo y morían. Aparte vino por una temporada el tráfico de pieles, que en el siglo XIX fue muy popular. Entonces el animal disminuyó sus poblaciones. Llegó al punto en el cual se le llegó a declarar extinto. No extinto en su medio natural como el ajolote. Estaba realmente extinto. Entonces, ¿qué ocurre? Gracias a que se logró encontrar una población silvestre de 130 organismos, se pudo intentar recuperar a la especie. Obviamente no lo iban a hacer en el lugar de donde estaban, así que tuvieron que llevárselos a un zoológico, y se logró rescatar a la población, al punto que con el paso de los años pasó de ser una especie extinta a una especie amenazada a una especie en peligro. Perdón, de una especie en peligro a una especie amenazada. Cambia la situación, el grado, la población. Pero había un detalle. Todas esas poblaciones eran poblaciones en cautiverio, porque resulta que las poblaciones silvestres, cada que se reintroducían, debido a que los agricultores no querían al perro de las praderas, lo que hacían era seguirlos envenenando y obviamente dejaban sin alimento a este bisón. Así que al final se tuvo que hacer otra acta para proteger al perro de las praderas. Pero ahí encontraron un nuevo problema. Algo que se llama cuello de botella genético. Es decir, la variabilidad genética dentro de los organismos de la especie es tan pobre que prácticamente son incestuosos, por decirlo de alguna manera. Entonces, a la larga, eso produce daño genético y termina acabando con la especie. Eso se ha visto en otras situaciones. En fin, ¿qué viene ocurriendo con esto? Que había muchísimo temor. Ahora había un montón de esos bichos, pero todos estaban en riesgo. Luego viene el perro y viene la rata con la peste bubónica y con el moquillo, que lo da el perro doméstico. ¿Ya ven cómo así se conectan todos los videos de mi canal? Viene el perro doméstico. ¿Y qué es lo que viene causando entonces? Que se infecten, se enfermen los bisones. Que son hurones, pero ya me quedé con la palabra bisón. Los bisones.
Entonces, al enfermarse los bisones, disminuye aún más la variabilidad y disminuye aún más la población. Cuando se encontró unos restos de un bisón de hace 30 años, que era de una población mucho más sana, ¿no?, su clonación nos dio pie a un bicho cuyo nombre actual es Elizabeth Ann, la primer bisón de patas negras clonada de la historia. Y aquí es donde entra lo curioso. Cuando se habló de la posibilidad de clonar al mamut, la gente estaban felices, pero como lo dije antes, los científicos no. Era así como de, Cuando se logra clonar a este bisón, muchas personas, en especial los animalistas, pegan el grito en el cielo. ¿Cómo va a ser? Están jugando a ser Dios. Ese pobre animal, ¿por qué ha de estar sufriendo? Y bla, 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 bla. Un montón de idioteces, como ya lo sabemos. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué la gente prefiere un mamut que un bisón? Porque el mamut es grande, porque es imponente, porque vieron la era del hielo. Y ya sabemos que la mayoría de las opiniones de los animalistas están fundamentadas en Walt Disney, 20th Century Fox y otras fuentes que realmente de ciencia no tienen nada. Pero aparte, porque estos animales los quieren ver. O sea, ¿quién no quisiera ver un mamut? ¿Quién no quisiera ver un Baluquiterium? ¿Quién no quisiera ver un tiranosaurio? El punto es que estos organismos están completamente extintos, mientras que el hurón está en una etapa de recuperación. Aquí es donde viene lo importante de la clonación. Este hurón tiene material genético sano, que viene diciéndose con esto, que no es similar al de sus parientes, es de una población diferente. Entonces, al reproducirse con estos otros bisones, lo que está haciendo es agregar nuevo material genético. Conforme más material genético nuevo se agregue, más se beneficia la variabilidad. Si con esto incrementamos también las políticas públicas para evitar la matanza de perros de las praderas y del propio bisón, lo que tienes es la garantía de que se van a empezar a armar metapoblaciones, ya hemos medio tocado el punto, y con estas metapoblaciones generar su propia variabilidad genética, y en cuestión de unos cuantos años, décadas o siglos, tener poblaciones totalmente diferenciadas, pero relacionadas de tal manera que pueda haber un intercambio genético saludable. Es decir, la especie no está en peligro, se puedan reproducir en libertad, porque actualmente todos los proyectos de reproducción son en cautiverio, y puedan reocupar su nicho ecológico, que técnicamente jamás perdieron. Sencillamente se disminuyó tanto que ya no eran los que lo ocupaban. Esto contrasta mucho con lo que ocurre, digamos, con el mamut. El mamut se extinguió, desapareció hace miles de años. ¿Cuál es el punto también con el mamut? El mamut estaba condenado a desaparecer. Tenemos un proceso llamado cambio climático global que lo estamos viviendo todos los años de manera más evidente. Los mamuts son de una época extremadamente específica en la historia de la Tierra. Mamuts, confoterios y los demás parientes. Entonces, estos animales necesitan de muchas características muy específicas para sobrevivir, que ya no existen, no se las podemos garantizar, y que en los lugares donde aún pueden existir hay otros organismos que han ocupado ese espacio. Entonces es cruel, es inmoral colocar bichos de otros ambientes. Ahora, hay que recordar otra cosa importante: el material genético caduca, el material genético no es eterno, es la razón por la cual no puedes resucitar dinosaurios. Entonces, tienes un material genético degradado, afectado, no sé, de un mamut que encontraste hundido en un mar de brea. Sí, tienes el mamut completo, pero en realidad el material genético del mamut ya no está ahí. Mucho de ese material genético no está. Y si bien películas como Jurassic Park nos hacen creer que puedes meter material genético de un pariente cercano, que irónicamente no es el elefante, hay un video de Paleo sobre eso, creo. Lo que vienes teniendo entonces es que vas a meter fragmentos de ADN en un bicho que no conoces. Eso es como querer describir un dragón si nunca en tu vida has visto un dragón. Eso es como querer describir a un marciano si nunca has visto un marciano. Por eso hay tantas formas. Por eso los críptidos fracasan hasta que sale una versión mainstream, porque nadie sabe realmente qué formas ponerle. Aplica eso a nivel genético y lo que tienes no es un animal clonado, es un monstruo nuevo. Está más a la par de un perro o un gato, animales creados para beneficio del ser humano, que de la clonación de un organismo silvestre que desapareció. Eso aplica para el mamut, imagínate a los dinosaurios. De hecho, hay una frase que dicen en Jurassic Park que es muy correcta.
los animales, creo que es Jurassic Park 2, los animales que creó John Hammond no son dinosaurios, son monstruos de parques de diversiones. Y es algo correcto, porque la definición de dinosaurio de ese entonces con la definición de dinosaurio ahora es muy diferente. No es lo mismo un velociraptor del tamaño de un pollo que está emplumado y un espinosaurus completamente acuático que parece más un renacuajo que un maldito T-Rex a la definición de ese entonces. Si alguien hubiese tomado las características de ese animal, crea un monstruo. Nunca existió en la era mesozoica. O si existió un pariente similar, no era ese. En fin, tenemos entonces, ¿para qué sirve la clonación de especies relativamente recientes? Es para permitir esa reintroducción en ambientes donde se permitan. Alguien hablaba de reintroducir, por ejemplo, al gran alca, un ave que se extinguió en el siglo XVI. Suena coherente, igual que con el dodo, pero aparte tienes tú que observar todas las interacciones que se dieron. Como lo mencioné anteriormente, cuando se extingue un animal, no se extingue solo el animal, o la planta, o la bacteria, o el hongo, sino que se extingue todo un microambiente. Habían enfermedades, habían parásitos, habían patógenos, había simbiontes, había de todo que interactuaban con este organismo y que por estas interacciones garantizaban también otras interacciones con el medio ambiente. Quizás servían como reservorios para enfermedades, quizás servían como amortiguamientos. Ya lo hemos visto con el tlacuache no porta la rabia, al tlacuache no le da rabia, pero a otros animales sí. Ahora, al tlacuache le da enfermedad de Chagas. Los lugares donde hay tlacuaches hay menos casos de Chagas. No sé si me doy a entender, pero cada organismo tiene una capacidad para interactuar con otros. Entonces, si tú quieres introducir un organismo, primero necesitas comprender completamente el medio ambiente al cual pertenecían. La ventaja del hurón de patas negras es que es relativamente reciente y que todavía habían ejemplares vivos. El uso de esta tecnología es más para permitir el entrecruzamiento y la mejora. No es para jugar a ser Dios. El material está ahí. Tú estás solamente retomando fragmentos y estás tratando de rescatar a una especie en peligro. Eso es muy diferente. Este animal tenía su propio nicho ecológico, tenía su propio ambiente, tenía sus propias presas. Tenía su tamaño y tenía su estructura. Su metabolismo estaban diseñados para una época específica. No es que los haya matado solo el meteorito, eso hay que entenderlo. Entonces, cuando se extinguieron los dinosaurios, se extinguieron para bien, por decirlo de alguna manera. No iban a sobrevivir en la era glacial, por ejemplo. ¿Por qué? Porque era otro ambiente. La estructura de los árboles era otra. El calor, la temperatura eran diferentes. Los niveles de oxígeno en la atmósfera eran diferentes. Entonces, si tú intentas resucitar un T-Rex, por ejemplo, en realidad lo único que vas a hacer es nada, perder tiempo y perder dinero. Si tú quieres recuperar, en cambio, a especies como el cóndor de California, que afortunadamente ya se salvó, o digamos a la vaquita marina, las intenciones son mejores, la viabilidad está ahí. Tienes la capacidad, en teoría, con suficiente dinero, recursos que obviamente gobiernos nunca dan, y las empresas en teoría tampoco, salvo que tengan un interés más allá. Tienes todo esto y entonces puedes hacer el proceso, puedes mejorar la viabilidad genética, puedes rescatar a una especie. Para eso sirve la clonación en estos casos, no para traerte monstruos del pasado. En fin, fue muy rápido, pero era porque quería hablar mucho de este tema. Quería hablar grosso modo de este tema para abarcarlo más adelante y dejar ya un antecedente. Ahora, quiero hacer un par de avisos parroquiales. A partir de este momento va a haber más ruido de fondo debido a que aquí ya se puso el semáforo en verde, así que la gente ya está saliendo y en junio regresan las cosas macabras. Así que todos los que estén suscritos y tienen la campanita, espero que no les moleste que cada cierto tiempo les aparezcan leyendas, relatos de terror y casos muy macabros. Es debido a la naturaleza del canal. Entonces, no olvides dejar tu comentario, suscribirte, darle clic a la campanita, darle like y compartirlo con la gente para que estos videos lleguen a más personas. Quiero pensar que estoy haciendo mi aporte al mundo. En fin, nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto.